No sé qué. Guys. Hello. Hola, hola. Can you hear me? Yes. Hola, hola. Hola. Hi. 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 Good How are you? Good evening. evening. Good evening. Right. So, guys, let's begin. Welcome to another class. Remember that tomorrow we have no classes. Okay? So it's only Monday, Tuesday, Wednesday. Yay! Mañana okay, yeah. Descanso. Descanso. All right, yeah. All right, so classes only Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Friday, no class. Yo sé que va a llorar porque no va a tener clase. Class, Sunday, no. La vamos a extrañar. I know. No, I'm kidding. All right. So, guys, we're going to talk about the verb be. Okay? Vamos a hacer como una recapitulación de lo que hemos visto. A ver, hemos visto what is your first name, what is your middle name, what is your last name, ¿sí? What is your full name, how old are you, where are you from, how are you, y dijimos que contestemos de cualquier forma menos I'm fine, ¿verdad? We were talking about the possessive adjectives. What are the possessive adjectives, guys? My, her, his. Excellent. His and her. Very good. We were also talking about numbers and the alphabet. Yes? Por favor. Yesterday we were talking about the alphabet and about numbers, right? Let's see. A ver si estudiaron. ¿Eh? Vamos a ver si es cierto que estudiaron. Casi Andreina. No. Casi Andreina, no. Tell me the numbers from 1 to 10. Yo sé que es fácil, pero you tell me, Reinita. Ah, perdón, no entendí. Yeah, the numbers. Tell me the numbers, Reina. 1, 2, hasta 10. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Yes, very good. A ver, Madeline, ¿con quién está practicando, Madeline? Cuéntenos, que desde ayer la veo en ese afán. Bueno. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 9. 9. Ay, sí le sale perfecto. Very nice. All right. Let's see. Irlanda. Usted dígame el abecedario y cuando yo le digo stop, you stop. Ok, usted dele. A ver. Hey, ajá, Yolanda. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, J, I, K, J, I. Yo me la I, J, K. Yes, stop. Stop. Okay. N. A ver, Lorena, continue with M. De la M para allá. M, N, O. P U R S T U V W X K Z. Very good. Esta cancioncita le sacó Lore. Excellent. Very nice. Es que se la enseñaba a mi nieto. Very good. Okay. A ver, chicos y chicas, preguntas hasta ahorita de los temas que se han visto. ¿Tienen alguna pregunta o algo que ha quedado claro y que quieran revisar? Ahorita es el momento. Yo. A ver, ¿quién es yo? Ah, Kaylee. Ajá. Kaylee. Yo me quedé en lo de her y his. Ok. A ver, Kaylee, cuando el her y el his son, para empezar, tenemos que conocerlos como adjetivos posesivos. ¿Cómo se llaman adjetivos posesivos? La palabra posesivo denota posesión, que es mío. ¿Cierto? Que es, por ejemplo, mi nombre es Jessica, su nombre de ella es Lorena, su apellido de Carlos es Villanueva, ¿sí? En español decimos su y puede ser una ella y puede ser un él. Va a depender del contexto para que nosotros entendamos que nos referíamos a Lorena o nos referíamos a Carlos. Pero en inglés, cada persona, sujeto, cada pronombre
tiene su propio adjetivo posesivo. Entonces, his siempre va a ser para un hombre, para masculino. Por ejemplo, si este teléfono fuera de Carlos, yo le digo his cell phone, ¿sí? Porque es su de él. Si este teléfono fuera de Graciela, yo le dijera, tengo a Grace y no tengo a Graciela. Mire, pues, se me dio la fuga. A ver, dijera her cell phone. El her, Kaylee, siempre va a ser su de ella y el his su de él. ¿Sí? Para denotar que algo le pertenece a esa persona o a mí, ¿verdad? Yo puedo decir my cell phone. Este no es suyo, es mine. My cell phone. ¿Yes? Yo le digo your class. Es su clase. ¿Sí? All right, le digo de Aníbal me refiero a su casa, ¿verdad? His house. ¿Ok? Kaylee, ¿dónde que se me hizo Kaylita? Ah, ya está. All right, very good. All right. Ok. Y así de, ah, worry. Entonces, el his siempre va a ser para uso masculino y el her para uso femenino, pero siempre denotando la posesión de algo. Ocupo el adjetivo posesivo my y digo, ¿el qué es my? My computer, my house, my TV, my name. Digo his. ¿His qué? His house, his wife, his car, his glasses, su de él. All right? Y her siempre va a ser para ella, su de ella, de Crisia. Su cuarto, her room. Her pen, veo que Chris tiene un lapicero, creo que es por ahí. Her pen, all right. Entonces siempre his y her denotan posesión, pero el his solo para masculino y el her solo para femenino. ¿Sí, Kaylee? ¿Más sí. o menos, Kaylee? Yeah. Yeah, okay, very good. Okay, muy bien. Yes, and thank you. Any other questions? Acuérdese que siéntase libre y sin pena de preguntar. A veces uno pregunta y cree que solo uno tiene esa pregunta y de repente se da cuenta que todo el mundo tiene la misma pregunta, lo que pasa es que nos da pena, ¿verdad? O decimos, ay, se va a reír Delia de mí, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? ¿Alguien más con alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Si les pasara un examen ahora, sacarán 10. Yo tengo una. A ver, Aníbal, sí. Es con, en la plataforma yo estaba viendo de que en la pronunciación de los números, uh-huh. la forma de pronunciar el cero. ¿Sí? Yo veía que ella lo escribe o lo nombra como Ciro, creo yo, algo así. ¿Ciro? Ah, pero ya cuando, por ejemplo, está mencionando los números de teléfono, lo dice de otra forma. ¿Cómo lo dice? ¿Se recuerda? Ajá, muy bien. Buena observación, Aníbal. Se recuerda que ayer en el abecedario decíamos Z o decíamos Z, ¿sí? Entonces, la Z, ¿verdad? Entonces, el cero, usted puede decir zero, o se conoce también como O. Por lo general, lo hacemos mucho con el número de teléfono. Por ejemplo, my telephone number, y eso lo vamos a ver ahora. My telephone number is 7970-6231. Si usted dice, my telephone number is 7970, también está bien. All right? Pero es necesario o es importante que ustedes sepan que puedo decir zero o puedo decir O. Right? Muy bien. O, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Pero por lo general, Aníbal, se ocupa un poco más cuando está el teléfono. ¿Verdad? Yo tengo una Excellent. Pregunta. Excellent. Thank you. Yes, Kaylee. Yo, Kaylee, tengo una pregunta. Sí, Kaylee, dígame, sí. ¿Hasta cuándo puedo entregar lo de las lecciones? Porque yo no he, sinceramente, ni me he podido meter a la plataforma. A la plataforma. Fíjese, Kaylee, que yo recomiendo que usted vaya, como vaya, por ejemplo, esta semana terminamos la sección 1. Entonces, yo recomiendo que usted... Para el domingo haya terminado la sección 1. ¿Sí? Para que no se vaya atrasando. Entonces, como que tiene que ir como a la par mía, digamos. Entonces, terminamos hoy la sección 1. Entonces, le recomiendo que avance hasta la termine la sección 1 el fin de semana. Para que el lunes, usted ya conmigo empiece la sección 2.
¿Sí? Ahora, si ustedes se pueden adelantar, adelante. Pero de repente algo no le quedó muy claro, puede volver a regresar y volver a hacer el ejercicio cuantas veces usted lo necesite. ¿Ok? Graciela ya estaba preguntando yo por usted. ¿Ok? ¿Sí, Kaylee? Hola, hi. Hi, Graciela. Hi, Graciela. También. All right. Sí, no se nos olvide apagar los micrófonos en caso de como bullita por donde usted está. Si no hay nadie, pues no se preocupe. A ver, ¿alguna otra pregunta o alguna otra inquietud? De siempre, sí. ¿Sí? Tengo una curiosidad en la conversación, en la primera de la presentación. Uh-huh. Hay un it's nice to meet you. Y sí. Nosotros hemos estado, esto lo hemos estado uh-huh. diciendo nice to meet you. O sea, ¿es lo mismo? ¿No hay problema? Sí, lo que pasa es que ahí le agregan it is o lo contraen, ¿verdad? It's nice to meet you o solo usted dice nice to meet you. Cualquiera de las dos formas, Lorena, está bien. Ahora, la plataforma tiene razón, se lo agarra como it is nice to meet you. It, apóstrofe, me parece, it. It's to meet you. Uh-huh. Está como it. Y como nosotros solo hemos estado manejando... Con nice to meet you, no se lo agarraba. All right, ya, yeah, tiene razón. Disculpe por eso. Sí. Al final, pero sí. No. Sí, pero al final sí, porque si sí lo agarra, pero dije yo, si lo agarra y nosotros no lo no, mejor pregunto, porque sí, nosotros no, claro. No lo hemos estado diciendo, pero la plataforma no lo permite, lo exacto. Exige. Lo, así es. Sí, exacto, ver, sí para. Tiene razón, es cierto. Uh-huh. Sí, pero sí, cuando usted habla, Lore, usted puede decir, it's nice to meet you, solo nice to meet you. Yes. All right? Uh-huh. Yes. Okay, all right, very good. Okay, any other question, guys? Any other questions? No? Or we're okay? Okay. All right, guys. So we're going to begin. Yo les dije ayer que íbamos a empezar con el verbo be. Para muchos y muchas a decir, ay, tan fácil, ¿verdad? Pero de repente, pues sí, hay que aclarar dudas de repente. Entonces eso es importante. All right. So guys, I'm going to share this with you. I have two presentations. Y decimos to be, verb, all right, or the verb be. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿ok? Cuando ustedes le pregunten cuántos verbos be hay, de hecho, hay uno y se conjuga de tres formas. El verbo be solo es uno, be, en su forma no conjugada. Cuando usted lo conjuga, el verbo be pasa a ser am, is, are. Ahí no está siendo conjugado con los pronombres todavía, ¿verdad? Solo decimos, el verbo be se divide, digamos, en tres. En am, en is y en are. Pero estos tres son el mismo verbo be. ¿Ok? ¿Yes? Yes. Ok. Then we have, for example, the verb be, am, is, are. I am. Siempre, nunca, nunca, nunca va a usar el am con ningún... Nunca va a decir he am, nunca va a decir you am, nunca va a decir it am, eso no existe, ni va a existir. All right, am, ok. You, lo vamos a conjugar con are, you are. Si se fija, ahí dice singular, quiere decir que es only one person. Por ejemplo, yo le digo, you, Lorena, you are Lorena. Solo hay una Lorena. You are Lorena, yes? Muy bien. Luego está he, for example, Francisco, or Edwin, or Isael, all right? He is, all right? Only for boys. He is my brother, he is my father, he is my husband, he is my friend, he is my grandpa, he is a teacher, he is a doctor. Siempre va a ser con él, is, he is. Luego tenemos she is. She's Lorena, she's Madeline, she's Grace, she's my sister, she's my mother, she is beautiful, she's tall, she is nice, excuse me, etc. They are. El they siempre lo vamos a conjugar con el are. They are. Igual que el you. Okay, ¿qué significa llevamos. They? They significa ellos. Ellos. Uh-huh. They are. Entonces, I am... You are, he, Pedro, he is Pedro, she is Carla, they are, ellos son, o ellos están, they are friends, ¿verdad? Luego tenemos we are, we, nosotros, o nosotras, we are, yes? We are.
Luego tenemos it is. For example, el it se refiere a cosas y animales siempre cuando sea singular. Por ejemplo, yo le digo it is a pen. ¿Sí? Pero si de repente yo tengo, imagínense otro lapicero aquí. Ya no sé, ya no es it is a pen. Se vuelve they are pens. ¿Yes? Porque se vuelve plural, aunque sea objeto. Quiere decir que they are no solo se limita a personas, sino que a objetos o animales. En mi caso, yo tengo tres perritos. Entonces digo, they are my dogs. ¿Ya? Aunque sean animales, pero son ellos. ¿Ya? It yes. es solo para uno, ya sea un animalito o una cosa. It is a pen. Y si se fija, al final dice you are, pero en paréntesis tengo plural. ¿Cuál es la diferencia entre el primer you are y el segundo you are? Que en el segundo, singular. El segundo solo se hace plural el sustantivo. Se hace plural el objeto. El sujeto, el complemento. El complemento, el predicado, digámoslo. Complemento. Ok. Y en no. el otro ajá. Igual, ¿verdad? Tenemos más de uno. Exacto. Entonces, si se fija, por eso en la oración, veamos la primera, dice, you are my student. Si solo en mi clase solo hubiese un estudiante y yo estoy hablando con él o ella, yo le digo, you are my student. Pero resulta que en esta clase yo tengo 20. Y lo felicito porque están los mismos 20 todos los días. Entonces decimos, you are my students. Sí. Lo que lleva la S y lo que lo hace, you are plural, es lo que decía Lorena. Que en el nombre, acá, el predicado lleva la S. All right? El you es igual que el otro. El are es igual que el otro. Nota que este es plural, es esta S que va aquí. ¿Sí? ¿Me entienden con eso? Girls, yes. Guys, yes, you understand? Yes, yes. Okay. Yes, all right. Usted ahorita, imagínese que obviamente ahorita solo tiene una maestra. Usted me dice, you are my teacher. Pero si de repente viene otro maestro y somos dos maestros en la clase o tres maestros, usted diría, you are my teacher. My teacher. My teachers. Con ese. ¿Yeah? Okay, very good. Let's continue here. E igual que en esta, miren, tenemos otro ejemplo aquí. You are my friend, only one, casi que forever alone. Y la otra, you are my friend. ¿Sí? Uno es singular y el otro es? Plural. Very good. Pero hay algo que tenemos que saber y de repente tenemos nombres. Cuando digo nombres, es un sustantivo, lo que decía Lorena. Que son irregulares, le llamamos. No son verbos, son nombres o sustantivos que su forma plural no necesita S, sino que cambia su forma. Por ejemplo, yo digo, you are my child. Child es un niño, una niña o un hijo o hija. Pero child, yo no le puedo poner childs, no le puedo poner S, eso no existe. El plural de child se vuelve children. ¿Ok? Entonces, children, yo ya sé que es plural. Entonces, en mi caso, de verdad, yo le digo, you are my children, porque tengo tres hijos. ¿Yes? You are my children. No le voy a poner you are my children's. No, eso no existe. Es como que digo, niños, ¿verdad? Eso no se puede. Niños, o niñas, o hijos, e hijas. ¿Ya? Bien, pero yeah. No se preocupe, la mayoría va a tomar la forma de S, con S nada más al final. A ver, tenemos acá. Sí, exacto, Ana, se llaman irregular plurals, very good, or plural irregulars, very good, ok. Very good, Ana, nice. Ok, so, seguimos aquí. Ahora, tenemos affirmative sentences. Affirmative sentences is when we say something is positive or affirmative. Decimos I. ¿Y cuál es el long form? A ver, Delia, léame así como en línea recta y los tengan sus micrófonos listos por ahí, porque voy a decir Delia, Madeline, Grace
Y así vamos. Y me lee en línea recta. I am, am. ¿Ok, Delia? I am, I'm. Very good. Madeline, you. He is. You. Madeline, you. You are. Me pasé un. Sí, no importa. Bueno. You, Madeline, ajá. Ah, sí, sigo, sí, ok. Sí, 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 please. You are. Ajá. Ay, lo otro es que tengo bien pequeñito. You're. You're, very good, all right, very nice. Carlos, he. He is his. Excellent, very nice, thank you. Then we have Grace. Can you do she, please? Okay. She is cheese. Excellent. Ellie Ponce, please. It is. Ellie. All right. Entonces decimos it is. It is. Entonces yo le digo it's a pen. Yes, Ellie. Puedo decir it is a pen o puedo decir it's a pen. It's a pen, yes, it's very good. Okay. Crisia, we are, we're. Very good. All right, Lorena, you. You are, you're. Excellent, Lorena, very nice. Reina, they. They are, they're. All right, si usted me pregunta, teacher, entonces, ¿cuál uso? Las dos son válidas. Usted puede decir, I am Jessica, o puede decir, I'm Jessica. You are a teacher or you're a teacher. He is my brother, he's my brother. She is my sister, she's my sister. It is a pen, it's a pen. We are students, we're students. You are brothers, you're brothers. They are sisters, they are sisters. Cualquiera de los dos, ya sea cuando decimos long form, es la forma larga, o sea que no lo hago la contracción, sino que digo I am, you are, he is, o tenemos la forma corta, the short form, y decimos I'm, you're, his, she's. Y es válido también así. Lo que pasa es que por lo general, cuando uno lo habla rápido, lo hace contractado, ¿verdad? Usted no va a escuchar en una película, por ejemplo, que digan, I am Jessica. Van a decir, I'm Jessica. Y eso es lo que lo hace difícil a veces. Porque ellos son bien haraganes y todos lo unen, así rapidito. All right, yes. En lugar de decir, she's my wife. En lugar de decir, she's my wife, dicen, she's my wife. Y usted dice, ah, eso no lo he aprendido yo. Dice, ok. All right, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Questions? No questions. Ok, qué calladitos están ahora, chicos. A ver. A ver, permítame. Ok, veamos aquí. Y esto es recapitulando lo que decíamos al principio. I is always going to be conjugated with am. He, she, it, is. You, we, they, are. Nunca se pueden intercambiar. All right? No va a decir I is, no va a decir we are. We are, sí. No va a decir we am, no va a decir they is. Eso no. All right? Solo el am solo va para I. El is va para tres. He, she, son los singulares. Si se fija, es singular is. Y are va para los plurales. You, we, and they. Yes? Ok. Ahora, este cuadro que viene aquí es muy importante. El verbo be, el presente indicativo, por si se les ha olvidado un poquito el español. Pero está. Acuérdese que el verbo be exacto quiere decir ser o estar. Entonces, para nosotros en español significa dos cosas. Y en inglés también, pero solo lo expresan de una manera, ¿ok? Entonces, usted dice, I am, puede estar diciendo, o yo soy, o yo estoy. Depende. Yo digo, I am Jessica. Cuando yo digo, I am Jessica, tradúzcame esa oración. Yo soy Jessica. Sí, exacto. No va a decir, yo estoy Jessica. ¿Verdad que yo no? Yo soy Jessica. No puede, ¿verdad? Se dice, I am Jessica. Entonces lo interpreto o lo entiendo como yo soy Jessica. Pero, ¿qué pasa si yo le digo, I am tired? ¿Sabe qué quiere decir tired? ¿Saben qué quiere decir tired? Cansada. ¿Yo soy cansada o yo estoy cansada? Yo estoy cansada, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de lo que usted quiere decir. ¿Ok? ¿Yes?
¿Vamos bien hasta ahí, niños, niñas? ¿Sí? Hola. Hola, sí, vamos bien. Excellent. All right. Questions? No questions. Excellent, Ana. Thank you. All right. Hoy veo a Isabel. Hola, Isabel. Very nice. All right. Very good. Okay. También veo a Edwin. Hola, Edwin. All right. Bien, me faltó Vladimir. ¿Qué más me falta ahora? No sé, no recuerdo. A ver. Okay. So, when we say affirmative sentences, we say, I am, you are, he is, she is, it is, they are. ¿Ok? Y luego el complemento. Right, vamos a seguir aquí. Solo quería ver si estábamos todos bien acá. Ups, ups, ups. Ok. Entonces la gran pregunta es, ajá, ¿y entonces cuándo uso el verbo be? ¿Yes? A ver, Verónica, can you read number one? Donde dice age, léala ahí. Esos son los usos para, valga la redundancia, usar el verbo be. A ver, Verónica, read number one, age. I am. A ver, Vero, ¿no está por ahí, Vero? Bien, bien. Ok. Hola, ¿me escuchan? Sí, Vero, ahorita le escucho. I am... ¿Qué coma acá? ¿Cómo lo tengo que ocupar ahí? Age, I am 40 years old. I am 40 years old. Very good. Quiere decir que vamos a usar el verbo be para expresar el qué. Edad. Edad, muy bien. Age es edad. Entonces yo digo, ¿se acuerdan que en la primera clase decíamos I am 15, I am 20, I am 41? Decimos yo tengo, en español lo traducimos como yo tengo, que era la pregunta de uno de los compañeros, ¿verdad? Pero lo traducí, si lo traducimos es yo tengo 40 años, pero en inglés decimos I am 40 years old. A ver, Edwin, regáleme la segunda description. Edwin. She is tall. They are tall. Excellent. Thank you, Edwin. Descriptions of people. She is tall. They are tall. Cuando describimos a las personas, a lugares o animales, tenemos descriptions of places. Suchitoto is hot. All right. ¿Qué me pueden decir de ahí donde viven ustedes? Is hot? It's hot. It's very hot. Very hot. Oh my goodness. It's very, very hot. All right. Metapan is hot. Metapan is hot, really. Very, very hot. But no more than San Miguel. No. No. Okay. All right. Feelings. Cuando hablamos de feelings, for example, happy, sad, angry, tired, I don't know, all those, cuando hablamos de sentimientos, all right? Conditions, cuando hablamos de estados, por ejemplo, casada, divorciada, felizmente soltera, etc. All right? They are single, they are married. Siempre vamos a usar el verbo be. Cuando hablamos de... La penúltima... ¿Cómo dice ahí? Jobs and? Jobs and professions. Jobs and professions, right? Very good. I am a teacher. She's a doctor. She's a secretary. He is a veterinarian. He's a nurse. Depende de la profesión o la ocupación. Y nationalities. Cuando decimos we are Salvadorian, we are Canadian, we are, I don't know, Chinese, we are Mexican, estamos hablando muy bien de las nacionalidades, ¿ok? Hágame un favor, necesito que le tome foto a esto de ahorita. Ups, ¿pueden tomarle foto a eso? ¿Captura o foto del teléfono? Alguien tiene el ventilador encendido, ¿verdad? También decir mexicano. ¿Ya? ¿Le tomaron foto? Ya. Yeah. ¿Toma okay. la foto o no? ¿Toma la foto? Ah, vaya. All right. ¿Finish, guys? Finish. Okay, very good. Okay, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a los grupos
y quiero que me hagan una oración por uso. Por ejemplo, la primera decía age, hablamos de edad. Entonces usted puede decir, my mother is, y póngale la edad que quiera a su mamá. O alguien, no sé, a su tía, a su prima, a su hermana, a su novia, quien sea. Pero decida, digamos, estoy trabajando con Yolanda, y Yolanda y yo decimos, a ver, Yolanda, ¿qué ponemos en esta oración? My cousin is 15 years old. ¿Ok? Quiero que vayan explorando un poco y no solo se limiten a decir he, sino que póngale un nombre. Puede ser nombre o pronombre. Puede ser he o puede ser Armando. Puede ser she o puede ser my sister. ¿Sí me entiende con eso? Y siempre va a usar el is o el are o el am que corresponde. Entonces, una oración en edad. ¿La otra cuál era? ¿En descriptions? ¿Era descriptions la otra? Description of people. Description of people. Entonces, decidan, por ejemplo, usted puede decir, Shakira is short, porque es chiquita, dicen, yo no sé. She's short, or I don't know. Si le gusta el fútbol, yo puedo decir, Cristiano Ronaldo is ugly, or handsome, depende cute. Cómo lo vea. It's cute, okay, very good, all right. Háblenme de Metapan, yo no conozco. All right, me he pasado por ahí, pero nunca he entrado. All right, Metapan is very hot, dicen ustedes. Ya me dio miedo, ya no voy a ir. Muy caliente. All right, very good. Okay, entonces necesito que me haga por uso. A ver cómo les va. Voy a entrar a los grupos para ver cómo están. Okay? Yes? Okay. All right. Thank you, guys. Right now, ahorita los mando. Me parece que va a haber un grupo con, bueno, un par de grupos con tres personas.
Uh-huh. Ah, okay. Y podemos poner Lorena is housewife. También es Graciela. También es que es la otra que yo pensaba. Decía mistress. Mistress, creo que se pronuncia. Ah, también. También se puede. Ajá, es la que decíamos uh-huh. hace rato. Es cierto. Pero lo dejamos con... Lore, qué galán, ¿verdad? Que hoy le tocó con todas que se ven. ¡Ay, sí! Y aunque una se equivoca, la otra corrige, y estamos perfectos. Eso es lo bueno. Yo sí. Me equivoco, yo no lo sé, lo dice ella, o nos recordamos algo. Eso. Aquí nos ayudamos, teacher. Claro, pues sí, eso está bien. Hemos aprendido. Miren, ¿y cómo se dieron cuenta ustedes de estos cursos? Yo en Facebook... Yo porque mi papá trabaja en Holcim y me dijo, mira, hay un curso de inglés y gratis, y ya me platicó y ahí fue que me animé. Nice, very good. You say great? Fíjese que yo le averigüé a una amiga que quería estudiar inglés y al final ella ya no pudo y yo dije, bueno, la verdad es que ya no me acuerdo porque ese año lo estudié y acá estoy. Mire qué chivo, very nice. Nunca se sabe para quién trabaja, Grace. Sí, mire, aquí estoy bien contenta. Very nice, me gusta. All right, las dejo para que sigan trabajando. Ok, entonces la dejamos como... Housewife. Housewife. Sí. Enfermera, consumer, ¿o cómo se escribe? Enfermera. Puede ser. Nurse. Nurse. Ah, sí. Entonces. Entonces se pueden poner. Margarita, o un nombre, X nombre, así, digamos uh-huh. Margarita. Margarita is. Nurse, ¿cómo se pronuncia? Nurse. Nurse, nurse. Very good, Delia. Nurse. Y nacionalidad. Podemos poner de nosotros, va. Va, pongamos el ejemplo, nosotros que somos salvadoreños. We are salvadorians. Salvadorian. Ok. Uh-huh. Creo que está bien. We are salvadorians. Ok, creo que terminamos. Solo voy a un par de grupos más y regresamos a la sesión principal, ¿ok? Ok. 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 Bueno, entonces creo que estamos bien, ¿verdad? Ah, de verdad. Sí, pero yo, bueno, no sé, si en algo le puedo ayudar, pues, me ayudo. Sí, gracias. Pero bueno, igual ahorita creo que tenemos que decir lo de los números de teléfono, si no me equivoco. Hi, Eli. Hi, Ana. ¿Cómo va? Hola. Hello. Hola. Hi. You finished. Excellent. Okay. Sí. Vamos a terminar ahorita la sesión esta y nos vamos a ir al grupo principal para darles el seguimiento con el verbo be en negativo. Okay? Ah, okay, okay. All right. Very good. Thank you, girls. All right, okay. Did you guys finish more or less? Guys, did you finish? Finish. Yes? Sí, right. Finish. Yes. Excellent, very nice. Let's see. Reina, tell me, ¿con quién está trabajando, Reinita? Ay, no le pregunté el nombre. Cristia. Ay, ¿qué pasó, Reina? Right. Hubiera dicho, what's your name? All right, a ver. Reina and Crisia. Reina, tell me one of the sentences, please. Perdón. Una de las oraciones de las que hicieron con. Una. Okay. Pusimos. Ana is 25 years old. Excellent. Ana is 25 years old. Crisia, regáleme otra de las que hicieron. María and José are happy. Very good. José, are happy, nice. Lorena, ¿con quién estaba trabajando? Recuérdeme, con Grace y ¿con quién más?
Lorenita, su micrófono. Con Yolanda. Sí, ¿verdad? Ok, a ver, regáleme. Grace y Yolanda. Ok, regáleme one sentence Lorena, one sentence Grace, and one sentence Yolanda, please. Ok. Lorena, tell me one sentence. Perdón, me perdí. Regáleme una oración, Lorena. Sí, ok, ok. My mom is 50 years old. All right, very good. Okay, Grace, another one, please. Okay. Yolanda is happy because studying English. Excellent, very good, Yolanda. Tell me the other sentence, Yolanda. Lorena is housewife and Grace is human. All right, very good. All right, nice, nice. Edwin, who were you working with, Edwin? Con Carlos. With Carlos. Carlos. All right, okay. Edwin, tell me one sentence, and Carlos, do you tell me the other sentence, please? I am 20 years old. Okay, very good. Thank you, Edwin. And Carlos? Metapan is beautiful. Excellent. Very good. Metapan is beautiful. All right. Very good, guys. Nice sentences. Antes de terminar, quiero seguir compartiéndoles esto. Pero déjeme ver si está aquí. A ver, no. I think it's that. Okay, it's not this one. It's on the other one, which is this. Okay. So here, guys, we have the verb be affirmative sentences, okay? Ya vimos que así como ustedes hicieron muy buen trabajo, I am, you are, or my mother, or Lorena, or whatever the sentence is, okay? Now we have negative sentences. When we say no, pero no como respuesta, sino como cuando usted dice yo no soy, ¿qué? No sé, no me ocurrió. Yo no soy feliz, but I am not happy. All right, eso no es cierto. All right, so cuando decimos no, we are only going to use not. For example, you're going to say, I am not. En esta, si se fijan, no está la forma larga, pero usted lo puede perfectamente hacer. Entonces, usted en lugar de decir you aren't, usted va a decir you are not. Cualquiera es válida, la forma larga o la forma corta. En este caso aquí no está la forma larga, pero sí se puede. You are not or you aren't. He isn't or he is not. She isn't or she is not. It isn't or it is not. Como usted se sienta más cómodo diciendo, usted dice, I'm not happy or I am not happy. All right? You aren't my friend. Or you are not my friend. Okay? So the negative form, le vamos a poner el not. Ojo, ese lleva T, ¿verdad? Entonces no es un no como nosotros. Yo no soy Jessica. Sino que decimos, I am not Jessica. El not. Esa T tiene que sonar. Okay? I am not. You are not. He is not. She is not. We are not. They are not. O lo hacemos la contracción. Y decimos, he isn't, pero siempre hay una T al final. ¿Sí me entiende? All right, entonces yo digo, I am not a teacher, he is not a student, Julia is not my sister, they are doctors, all right, or she's not 50 years old, como usted quiera. Cuando usted dice que no a algo, pero no como respuesta, ¿ok? Yes? Questions? Yes, do you have any questions? No questions? No? No questions. Okay, very good. Then, guys, we have... espérame, esa no. Esa todavía no. No, 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 no. No toca todavía. A ver, veamos esta. Cuando queremos hacer preguntas, yo voy a invertirlo. Se lo voy a mostrar mejor en la otra porque quiero ver. Antes de irnos por aquí. A ver, yo voy a invertir, darle vuelta a esto. Si se fija, aquí están las tres formas. Affirmative, negative, and question. I am not, am I. Usted le da vuelta. Primero el verbo be y después el sujeto. Usted le dice, usted me encuentra un día en la calle y me dice, excuse me, are you Jessica?
Y yo le voy a decir, ah, yes, I am. Are you Delia? Y Delia me va a decir, yes, teacher, nice to meet you, nice to meet you too. Y la gran charla, ¿verdad? All right, so cuando usted pregunta, le vamos a dar vuelta. Primero el verbo be y después el... ¿El qué? Sujeto. El subject. Very good. Entonces, si se fija, I am not, am I, you aren't, o podemos decir you are not, no hay problema, are you. Y luego el complemento, ¿verdad? Is he a doctor? Is he your brother? Is she beautiful? Are we happy? Are we students? All right, entonces para hacer la pregunta, le vamos a dar vuelta primero el verbo be y después el sujeto, acompañado de la entonación adecuada, porque aquí en español nosotros preguntamos, ¿no querés comer? All right, and that's not a question. All right, but in English you have to ask the question, are you happy? All right, is she Jessica? Is he your teacher? All right, are you okay? Entonces hay un interés por esa pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entienden con eso? Yes? Guys, yes. You understand? Okay, very good. Any questions? Entonces hoy hemos visto el verbo be, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas? Cero está. All right, very good. El I lo voy a conjugar con? Am. He, she, it? Is. You, we, they? Are. All right, very good. When I make an affirmative sentence, I have subject plus verb be plus complement. She is my baby sister. All right? Or Edwin is in Metapan. Are you in Metapan, Edwin? Or in San Salvador? Metapan. Okay, very good. So Edwin is in Metapan, all right? Or I say, that's affirmative sentences. When I say negative sentences, I have to use not. Okay, so I can say, Carlos is not in La Unión. Oh, sí, Carlos, no, ¿verdad? Carlos is not in La Unión, all right? Very good. Crisia is not Chinese. No, Chris is not Chinese, all right? Madeline is not in class. ¿Cómo no? Ahí está. Madeline is not in class. Very good. Okay, so cuando usted quiere decir una oración en negativo, solo le agrego el not. Okay, very good. Then I have the question. Cuando tengo question, le doy la vuelta, ¿verdad? Al revés, digamos. Are you, is he, is she, okay? Lo que quiero que hagan de tarea, porque ya casi nos vamos, aparte de la plataforma, obviamente, las oraciones que ustedes copiaron en su cuaderno, que trabajaron en sus grupos, las hicieron en afirmativo, ¿cierto? ¿Cuántas oraciones le salieron en el ejercicio? Siete. Bueno, entonces, seven. Very good. All your seven sentences, they were affirmative sentences. For homework, I want you to make negative and I want you to make questions. Esas mismas siete. Pass them to negative and then pass them to question. A ver, Isabel, regáleme una de las oraciones que usted hizo en su grupo. Beyoncé is wonderful. The what? Beyoncé is wonderful. That's what you said? Yes. Okay, so in negative, you're going to say Beyoncé is not wonderful. And in question, is Beyoncé wonderful? Yes? Y así va a ir la segunda, la tercera, la cuarta, 5, 6, and 7. So for affirmative, negative, and question. Do you understand, guys? Yes? Yes. Ahora, esa es tarea extra. Lo importante es su plataforma. Ok, si usted tiene más tiempito y quiere practicar un poquito más, entonces haga ese ejercicio. Porque el lunes, cuando regresemos, acuérdense que mañana no hay clase, cuando regresemos les voy a poner una actividad, nomás entremos para que pasen, vayan leyendo y usted dice, esta es negativa, le pongo el not, esta es pregunta, pongo el verbo be primero, esta es afirmativa y tal cual, ¿ok? ¿Yes? Ok. All right, guys. Very good. Do you have questions?
No questions. Hey, question. Yes, I have one question. Yes. Todas las imágenes que hemos visto, ¿no las ha podido todavía mandar a nuestro WhatsApp? Fíjese que es que, Lore, tengo un problema con mi WhatsApp web. Entonces, estoy buscando la manera de cómo mandárselas. La voy a subir a mi correo y luego la voy a bajar, se la voy a mandar a mi esposo y mi esposo me la va a mandar a mí. Es un gran relajo que hay que hacer. Y luego, cuando ya las tenga yo en mi WhatsApp del teléfono, entonces se los mando al WhatsApp del grupo, ¿ok? Entonces, denme el fin de semana, Lore, para empezar. Voy a tratar de mandarles esta de ahora, hoy más tardecito, ¿okay? ¿Ok? Pero denme estos días para estarle mandando las que le debo de toda la semana, ¿ok? Delia, creo que tenía otra pregunta. No, 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 no tengo. Ah, ok, ok. No. All right, very good. Ok. No, no, en la plataforma se puede... En la plataforma también está el material, estaba revisando y hay videos de YouTube. Sí, en la plataforma está el video, ¿verdad? Pero de repente acuérdese que yo me explico un poquito más porque no todo está en el video, ¿verdad? Y damos los ejemplos y todo. Sí. Entonces a veces también sirven las presentaciones de PowerPoint que yo les presento para que se vayan acompañando con las dos cosas, ¿ok? A ver, están hablando de Messi is the best y todo eso, is not the best. All right, lo bueno que están hablando en inglés. All right, very good. Okay, guys, thank you very much. I'll see you on Monday. Have a nice weekend. Happy weekend. Have a nice weekend to you too. Bye, Madeline. Bye, guys. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.